Con el tema del clima, ¿cómo va a seguir? No tenemos pronóstico de nevadas, por lo menos estos próximos días, ni lluvia. Lo que sí vamos a tener unos días muy fríos, con una muy baja sensación térmica. Estamos hablando siempre de bajo cero y con una sensación térmica muchísimo más baja. En este momento tenemos 12,5 de sensación térmica bajo cero, por efecto justamente del viento que nos está aportando el noroeste. Así que hay que cuidarse mucho del frío y, bueno, tratar de calefaccionar bien los hogares, pero también hacer una buena ventilación. ¿Y también alguna recomendación para la gente de la zona de Chacra, eso que usa mucha leña? En esos casos nosotros hablamos y sabemos que es muy complicado, porque uno tiende a calefaccionar y a cerrar todos los ambientes, pero tienen que tener cuidado con el monóxido de carbono. Este es silencioso y cuando llega produce por lo general víctimas fatales. Entonces, lo que le decimos es que siempre quede alguna ventanita abierta. Si ellos saben que estamos hablando de braseros o de hacer fuego dentro de alguna habitación, así que puedan ventilar cuando se lo permita el tiempo, y para que el monóxido de carbono, o para que el ambiente se oxigene y no esté la presencia de monóxido de carbono.